Bueno, es que creo que eso es casi una actitud obligatoria de cualquier gobierno, de estar abierto, en transparencia, en diálogo, para tomar las mejores decisiones. Y eso es parte de la institucionalidad democrática de un país. Gobierno que se cierra y quiere hacer las cosas casi en forma individual, sin consulta, pues me parece que no es un gobierno que tenga una amplitud, un deseo de que haya consenso en la toma de sus decisiones. De ahí que en mi gobierno va a haber total apertura para los distintos sectores de la sociedad, de eso se nutre la democracia y de eso se sacan las mejores conclusiones para poder tener una gobernabilidad que sea excelente y que sea en beneficio de todos los sectores del país y del pueblo en general en Costa Rica. Bueno, es que es diálogo, el Parlamento es eso, el Parlamento es un sitio donde se llega a conversar, a plantear propuestas, a buscar consensos, y eso es parte de la democracia de un país, y por supuesto que entre más representaciones existan, hay mayor fortalecimiento de la democracia, porque están representados muchos sectores de la sociedad en el Parlamento. Así es que esa es la esencia misma del Parlamento, buscar consensos, tratar de convencer con criterio, con posiciones de fondo, con planteamientos que sean en beneficio del país. Así es que me parece que lo ideal sería que usted tuviera una mayoría en la cual encaminar las soluciones, pero en estos hechos en que estamos y en la realidad política en que vivimos, requiere cada vez más de consensos, de convencimiento y de propuestas que ayuden a que cada vez más los sectores estén más representados. Tengo un decálogo sobre eso. 1. Combatir la corrupción con fortaleza, con músculo y sin miedo. Para ello, también ejercer una buena gestión pública y inspeccionar bien que no existan derroches de recursos. No solo se peca de acción, sino de omisión. Y en este caso, las instituciones que no estén haciendo bien su trabajo y que tengan una mala gestión deberán ser intervenidas en forma drástica para encaminarlas sobre los propósitos. Pero lo que yo pretendo es darle fortaleza a las auditorías para que no sean cómplices de la administración. Hacer una lucha fuerte para que no exista la impunidad en esta comisión de delitos. No es posible que haya casos que duren hasta 10, 15 años y no se lleven a juicio. Esto desestimula la persecución de los delitos y la confianza. Esto provoca una ofensa a las fibras más sensibles de la sociedad y eso es lo que hemos visto últimamente y en muchos otros casos. Y otro aspecto fundamental es modificar la ley de control interno para que tenga mayor músculo y mayor herramienta para prevenir este tipo de delitos. Darle una función más clara y contundente a la Contraloría General de la República para que no actúe a posteriori, sino que actúe en forma preventiva para que no se den estos hechos. Otro aspecto esencial en esto es educar para la prevención de estos delitos de la corrupción, educar a los funcionarios públicos sobre sus responsabilidades, estar casi refrescando paulatinamente sobre esta situación. Otro aspecto que yo considero importante es rotar las proveedurías de las instituciones para que éstas no tengan una relación permanente y de amiguismo o de otros propósitos con los proveedores y que manejan ese tipo de circunstancias casi de una forma personal. Estos aspectos serán fundamentales para atacar la corrupción y prevenirla.
bueno, y la propuesta es crear alternativas que vengan a ayudar a que estos desfases o estas desigualdades no se presenten. Y yo soy un fiel creyente de que este país, con buenas acciones concretas y bien planificadas, se puede salir adelante. Digamos, en el área de reactivación económica, a mí me parece, y esta es una de las propuestas nuestras, es que zapatero a tus zapatos, si nosotros hemos sido eficientes en turismo, debemos buscar que más turistas vengan al país. Y si nosotros logramos duplicar la visitación a nuestro país, vamos a sacar al país adelante con una reactivación económica que va a fortalecer más a esos sectores más golpeados, donde están, se han quedado rezagados, de esas zonas francas que se han mantenido estables con una inversión extranjera que los ha apoyado con salarios altos y más. El turismo genera más encadenamiento y va a ayudar más a la reactivación y al empleo. Va a dar mayor oportunidades de encadenamiento a aquellas pequeñas sodas, restaurantes, a hoteles pequeños, medianos y grandes, en una función más coordinada y mayor apoyo. Es esencial que nosotros apostemos más por traer más visitantes con una promoción más agresiva del ICT en los mercados que son característicos que visitan nuestro país y que son el nicho nuestro, Canadá y Estados Unidos. Nosotros debemos apostar por traer más turistas y ya lo hemos hecho y hemos sido exitosos. Hay que duplicar acciones en ese sentido. Y la otra propuesta nuestra es reestructurar el ICT para que se enfoque en brindar más y mejores servicios para el turista, apoyar más a todos esos servicios que van a encadenar a una gran cantidad de empleos que arrastra el turismo, y sobre todo estar pendientes de la seguridad para que esto no sea un aspecto negativo para la visitación de los turistas al país. Es que las políticas que se han desarrollado han empujado a toda esta gente a la informalidad. Cuando hay cada vez más impuestos que golpean a sectores más deprimidos y sectores más pequeños de nuestra economía, pues lo que buscan ellos es la informalidad. Y cuando usted no tiene un Estado facilitador, sino un Estado que obstaculiza, que se sienten reprimidos, entonces esa gente va buscando hacia la informalidad. Los pequeños dueños de talleres, los pequeños salones de belleza, los pequeños sectores donde hacían trabajos de mecánica, o el pequeño agricultor que tiene una parcela, ha tenido que irse a la informalidad porque lo han empujado hacia eso. Entonces a mí me parece que esta gran cantidad de gente que está en la informalidad, hay que darle algunos beneficios, hay que darle algunos atractivos para que vuelvan a la formalidad. Esto ayudaría muchísimo para que pueda involucrar más recursos al Seguro Social y al IBM y puedan enrumbar más con la reactivación económica. Si nosotros traemos a este casi millón de trabajadores que dicen algunos datos que hay en la informalidad, se va a resolver muchos de los problemas que tenemos del ingreso y del gasto. Vamos a contar con mayores recursos que ingresan para las diferentes actividades del país. Y es importante atraerlos en alguna medida con un beneficio fiscal, o decirles que ellos van a empezar a pagar un año después de estar en la formalidad para que tengan mayores recursos y para que ellos puedan despegar más sus proyectos, sus iniciativas, sus actividades. Muchos de ellos desean involucrarse, pero no pueden hacerlo porque o pagan impuestos, pagan la seguridad social o pagan la comida o lo que les ingresa de sus actividades, porque estamos en una situación de depresión, la actividad está deprimida. En consecuencia, no es posible que este grupo de gente usted les pida más recursos de impuestos cuando se está buscando una reactivación económica. Esto me parece que es de sentido común. Si usted tiene los recursos
y se tiene la forma de no dejar aislados a esa serie de personas que van retrasados porque no tienen acceso a internet, o porque no tienen una computadora, o porque no pueden hacer su seguimiento en educación, sus tareas, sus obligaciones, porque no tienen los instrumentos para ello, pues hay que dárselos, hay que proponerle la forma más expedita para que ellos tengan acceso a esa posibilidad de recursos tecnológicos. Pero aquí pareciera que el sentido común es el peor de los sentidos, porque se enfrascan en discusiones a quién le corresponde y que de qué forma dar ese servicio y que sea transparente y efectivo, y están visualizando a ver si se puede por medio de la empresa privada o un tercero, o no tiene la potestad del MEP para hacerlo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, las personas que necesitan de esos instrumentos tecnológicos están huérfanos, están aislados. Entonces, a mí me parece que aquí hay que poner orden a nivel del Estado. Los recursos están. La posibilidad de los programas tecnológicos para encaminar a esas personas para que no estén ausentes o rezagados están, pero no se aplica por tecnicismos que no comprendemos. Entonces, es necesario, por favor, que la gestión de las instituciones sea pues más encaminada a resolver el problema en un sentido común y lógico, y las instituciones de control que no vengan a poner muchos problemas a un asunto que se necesita simplemente de ponerse de acuerdo. Y si es el Estado que debe hacerlo, pues póngase de acuerdo el MEP para encaminar esos recursos tecnológicos para educar a los muchachos y a las muchachas que están necesitando de esa educación, y que hay una brecha tecnológica señalada en estudios que indican que hemos tenido prácticamente un apagón, pero lo hemos tenido más, con más énfasis por la pandemia y también por la desidia y la pésima gestión de las instituciones encargadas de resolver este problema. Bueno, es que lo hemos venido diciendo, el problema aquí es que debemos perseguir la evasión, la elusión y el contrabando. Y tenemos, volvemos a lo que venía diciendo yo anteriormente, es un sentido de lógica actuar en esa dirección si tenemos claramente identificado cuál es el problema. No es posible que nosotros tengamos una plataforma digital en el Ministerio de Hacienda tan deficiente, y que lo dicen especialistas en la materia, que no se puede controlar bien las responsabilidades fiscales de algunas empresas, o no hay un buen control cruzado para hacer los cobros, y que eso provoca que exista una evasión, una ilusión, y que en realidad pues pareciera mentira que el encargado o el departamento con la responsabilidad de hacerlo no tenga los instrumentos tecnológicos a estas alturas. Entonces, esto es una cuestión también de gestión que debemos procurar para evitar esas situaciones. Y después, hemos venido hablando muchísimo de este tema a lo largo de los años, y tenemos siempre contrabando. Entonces, es una cuestión de actitud, de acción, de ponerse a trabajar con deseos de solucionar el problema y no de patear el tarro para postergarlo, y quizás con intenciones de beneficiar a sectores de la sociedad que se están enriqueciendo a raíz de esas actividades de contrabando o de evasión. Y además, si hay grandes contribuyentes, lo más lógico, esos grandes contribuyentes estén en la mira y en el foco de las autoridades de Hacienda para poder cobrar bien los impuestos y recaudar mejor esos impuestos. No es posible tampoco que nosotros tengamos en la lista grandes contribuyentes que reportan cero ganancias a las autoridades de Hacienda. Algo está pasando, y lo claro de esto es que puede haber corrupción alrededor de esos temas. Con estas acciones, y por Dios, utilizando los benditos escáneres que no se utilizan, podemos hacer más por construir más dinero. Es que si nosotros ponemos orden en el Estado,
Si nosotros ahorramos, no derrochamos, si exigimos que se gasten bien los recursos, que no haya despilfarro, que no haya derroche, que no haya corrupción y que haya una buena gestión, vamos a tener una muy buena administración de los recursos. Y yo hablo aquí de una máxima en administración que dice: lo que no se cuantifica no se lo controla, y lo que no se controla no se puede administrar. Tenemos que volver a administrar bien las instituciones del país. Tenemos que exigir una buena gestión de esas instituciones del país. Y estoy seguro que poniendo orden en la casa, evitando la elusión, la evasión, el contrabando y una buena plataforma tecnológica, exigiendo mejor gestión de las instituciones públicas, evitando el derroche, buscando siempre el ahorro, vamos a tener la posibilidad de construir obra pública como lo hemos venido haciendo anteriormente, y vamos a poner orden para que tengamos las finanzas sanas y que podamos establecer bien en dónde enfocar los recursos que tengamos y orientarlos de forma tal que ayuden también a la reactivación económica y a la infraestructura del país, que es necesaria para todas esas políticas que hemos venido hablando, he venido diciendo yo, de hacer una cruzada nacional para atraer más turísticas y que turistas y tengamos más y mejores servicios en cuenta vías de comunicación y buenas obras de infraestructura realizadas con buen criterio de calidad y con el precio justo, porque muchas de ellas está sembrada la corrupción porque se inflan los precios, se hacen obras de mala calidad y hay contubernios que lo que buscan precisamente es sangrar las arcas del Estado en la ejecución de esas obras. Si ponemos orden en esos tópicos que he venido hablando, nos va a alcanzar para realizar infraestructura y para dirigir otros recursos al sector social del país. En este sentido, si vengo yo proponiendo que hay que poner orden en el Estado, la regla fiscal debe mantenerse y debe ejecutarse tal como está propuesta. O sea, si no podemos aumentar el endeudamiento o el gasto propiamente de las instituciones porque existe un déficit fiscal, lo más lógico es que todas las instituciones se acojan a eso. Pero cuando se manejan estos asuntos con criterio político y no técnico y empiezan a fallar y empiezan a ver cómo se brincan la regla fiscal, ya la disciplina se perdió. Y si la disciplina se pierde en esto, de ahí estamos desorientados y volvemos al caos y al desorden en que los han llevado todos estos partidos o gobiernos anteriores, en que manejan las cosas con un criterio político exagerado y no técnico. Y cuando se ponen limitaciones, están viendo ver después cómo se las brincan y cómo hacen porque quieren ellos aprovechar algún aspecto político dentro de esa circunstancia. Entonces, por supuesto que la regla fiscal hay que mantenerla y hay que estar claros en que debemos reducir el gasto y no debemos pensar que esto es fiesta y tenemos que gastar los recursos porque son recursos públicos, como sucede en muchas instituciones. No es posible que haya instituciones en el país que tengan tantas pérdidas y los funcionarios sigan administrando ahí. No es posible que haya instituciones que tengan pérdidas hasta de 100 mil millones de colones y ellos estén ahí y aplican corrientemente esos gastos a la tarifa cuando prestan algún servicio público. Entonces, la regla fiscal es necesaria, la disciplina es necesaria en estos momentos para salir adelante, para estar claros que hay que reducir el gasto, para no hacer fiesta con los recursos, para enfrentar la corrupción, el derroche, y que puedan los ciudadanos estar satisfechos con la forma en que se están administrando los recursos, porque en este momento, con estos datos de corrupción, con estos hechos, con estas polémicas que tenemos cada mes, los ciudadanos están cansados de que se sangren con recursos, con impuestos, y que no se vea reflejado en obras y en servicios.
Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer una reforma integral de los impuestos para verificar cómo se están cobrando estos impuestos, a quién y de qué forma y dónde están las cargas más de estos impuestos. Hay sectores que necesitan de un mayor apoyo y que no esté el Estado exigiéndoles más y más y más. Y en este sentido a mí me parece que ese coeficiente que mide también la situación en que están algunos sectores debe estar evaluándose para determinar exactamente cómo corresponde a cada sector poder exigirles más o menos. Es más, aquí tenemos que visualizar una sociedad solidaria, un Estado solidario en que los que tienen mayor ingreso puedan arrastrar a los que tienen menos ingreso. Y esa es la misma esencia en que debería desarrollarse una sociedad solidaria, porque tenemos un grupo que tiene mucho y hay muchos que tienen poco. Debemos establecer acciones para arrastrar este sector y también visualizar desde el punto de vista tributario con reformas cómo bajamos ese peso enorme de impuestos que le estamos cobrando a los habitantes del país, a las empresas, a las diversas actividades comerciales que existen. A mí me parece que debemos hacer un esfuerzo para que esos sectores no estén cada vez ensanchándose más y propiciar que se involucren más en la actividad económica, que puedan tener mejores oportunidades, que puedan tener mayores accesos a la educación, que es importantísimo en estos tópicos. Educar y educar y educar a la educación, a las personas, y dándole más oportunidades para que accesen a educación de calidad y hasta la educación superior universitaria, vamos a ayudar a que estos ensanchamientos, estas diferencias disminuyan y que la pobreza no se apodere de varios sectores. Me parece que ese es un punto fundamental que ayudaría a que no existan estas brechas. Tenemos que hacer aquí un alto para valorar lo que se ha venido haciendo y debemos hacer todo un derroche de acción para recuperar el tiempo perdido. Y cuando yo hablo de un derroche de acción, debemos visualizar la educación como esa actividad que va a potenciar al país y va a potenciar a los estudiantes que van a ser los encargados de gerenciar el país en el futuro. Entonces, debemos darle un apoyo significativo a la educación, valorando lo que se está haciendo, los currículos que se están presentando, adaptarlos a las nuevas tecnologías, adaptarlos a los nuevos servicios que se están decantando en el mundo, visualizar qué están haciendo y cómo están haciendo los que imparten la educación en el país. Eso me parece que ha quedado aislado, que ha quedado perdido. Y haciendo un balance claro de cómo estamos y qué estamos haciendo, visualizar por dónde resolver esas debilidades para potenciar la educación a las nuevas tecnologías y a las nuevas generaciones que vienen creciendo con unas tecnologías diferentes a hace 50 años y más. Y sobre todo, debemos estar claros en que nosotros hemos dejado olvidada la educación, porque no es posible que exista una infraestructura educativa pésima, mala, incluso que existan tantísimos centros educativos con órdenes sanitarias de cierre. Esto es una vergüenza y que la hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Centros educativos donde ni siquiera se rinden las condiciones para que puedan impartir lecciones. Hay galerones que están sirviendo de centros educativos. Eso tenemos que resolverlo. Y a la par de eso, de hacer todo un esquema para resolver el problema tecnológico, darle apoyo tecnológico, más tecnología, más recursos en esa orientación para que ese apagón tecnológico que se ha venido hablando, pues se erradique y que florezca de una vez por todas una conciencia clara que debemos apostar todos los recursos para educar bien a las futuras generaciones. Thank you.
Vea, esto no es nuevo. Y yo esa pregunta la he escuchado en múltiples ocasiones con relación al sistema de salud y a la caja. No es posible que nosotros a este momento no podamos reducir las listas de espera, la atención que existen como deficiencias en la Caja Costarricense del Seguro Social. Debemos estar claro que la caja debemos mantenerla, que ha servido muchísimo para la educación, para la salud pública costarricense, y hay muchos beneficios, pero debemos retomarla, analizarla, hacer una auditoría clara de cómo está funcionando los seguros de salud y cómo está funcionando el IBM. Potenciar más el análisis de por qué esas listas de espera no se pueden eliminar. Esto es como reiterativo. Cada vez vemos que se promete resolver el asunto y no se soluciona. Ortopedia es uno de los nichos donde hay más listas de espera, y desde que yo tengo uso de razón siempre han existido. Me involucré a investigar un caso de listas de espera y un programa que tenía la caja, y resulta que ese programa lo utilizaron simplemente para que más médicos de ortopedia hicieran dinero a causa de esa deficiencia, operando en feriados y fines de semana y cobrando casi todas las cirugías por igual en un alto costo, porque no eran de gratis, les pagaban extra por hacer esas cirugías, y las listas de espera ahí están. Quiere decir que lo que hemos hecho no funciona. Yo propongo hacer un análisis claro y contundente sobre cuál es la debilidad en esas listas de espera, y si no hay una respuesta clara y contundente, tomar a médicos pensionados de ortopedia que puedan venir a ayudar en un periodo X, digamos, que vuelvan a ser contratados un año para atacar esas listas de espera, y así otros que tengan listas de espera, a esos médicos que están pensionados, llamarlos a que ayuden a quitar estas presas que son una vergüenza, porque eso se reitera y no se resuelve. Mediante una auditoría bien clara y contundente que nos indique qué ha estado pasando. Es que no es posible de que por ley en los años 40 y tantos o 50, y usted definió que un 7% de lo recaudado de la cuota patronal y la cuota obrera iba a ir al sistema de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué pasó? En ese tiempo que no estaba tan crítico, se debió haber hecho una muchaca, digo yo. Se hizo, pues me imagino, un gran fondo. Si todos esos dineros, el 7% iba mensual a ese fondo, pues debió haber existido en momentos que no era tan crítico una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasó con ese fondo? ¿Quién nos puede indicar? Lo que nos resulta a nosotros de todo esto es pensar de que se tomaron dineros de IBM para el seguro de salud, y entonces es necesario hacer una auditoría clara y contundente para saber cómo se está actuando y cómo se manejaron esos dineros, a la vez teniendo claro que es uno de los sectores que está en crisis para el futuro, ese sistema de pensiones que abarca la mayoría de empleados del país. Pues debemos buscar la forma de darle recursos a ese IBM, involucrar a esos casi 900 y resto mil de empleados informales, dándole algunos beneficios para que se involucren en la formalidad, ayudará muchísimo a tener más recursos para el IBM y nos ayudará a aliviar las cargas para ir definiendo la proyección a futuro de cómo darle más recursos al IBM para que en el tiempo sea sostenible. Esto es una cuestión ineludible que hay que enfrentar lo más próximo posible, y obligar al Estado a que pague las deudas que le debe a la caja y al IBM, porque uno de los grandes deudores es el Estado. Hay que poner orden en ese sentido para fortalecer el IBM y a la caja en todo sentido, porque ese ha sido uno de los baluartes del país que debemos potenciar y mantener.
La seguridad alimentaria es fundamental. Y eso garantiza un otro aspecto fundamental, la nutrición. El pueblo que no puede asegurar los alimentos, la nutrición a su pueblo, está perdido. Y la sociedad que tenga eso está perdida. Y ahora lo hemos visto con los problemas logísticos y con la pandemia, de que es necesario que usted tenga seguro los alimentos de su población. En ese sentido, me parece que debemos potenciar los cultivos que sean más rentables para los agricultores, darles mayores oportunidades de crédito, involucrar a muchos pequeños agricultores que, digo yo, se han ido y que han quedado en la informalidad o no han querido involucrarse en el cultivo porque lo consideran que no es rentable, llamarlos a darles ayuda mediante créditos blandos que sean bien estructurados dentro del sistema de banca para el desarrollo y que se amplíe a más personas esos recursos, que puedan eliminar algunos requisitos que a veces son un obstáculo para muchos que están esperando esa oportunidad, y también darle a esas personas los avales de garantía sobre sus cosechas. Es que eso se perdió. Ahora les pedían a los agricultores sus mismos terrenos como garantía de los préstamos, y al final tuvieron que entregar sus terrenos, sus propiedades, y los indujeron a la pobreza. Porque aquí hay otro aspecto que hay que destacar. La banca pública ha sido concebida y, desde su creación como impulsora del desarrollo, no de impedimentos y de problemas para las personas que necesitan de un crédito. Entonces, nosotros podríamos tener una seguridad alimentaria, potenciar la agricultura, el desarrollo agropecuario y la nutrición de nuestro pueblo si podemos dar más recursos con mejores créditos a este sector de agricultores y que muchos de ellos pongan como garantía sus cosechas. Esto va a dar mayor posibilidad de que ellos se involucren más en la producción del país. El cambio climático es un asunto que involucra a todos y debemos nosotros seguir en la lucha de enfrentar este cambio climático, y creo que nosotros hemos sido muy eficientes y responsables en colaborar en este aspecto. Primero que todo, porque tenemos una cobertura forestal amplia que ayuda a la descarbonización, que ayuda para evitar ese calentamiento climático, que enfrenta todas esas contaminaciones que existen y que en los últimos años el mundo se ha visto más afectado. Creo conveniente seguir en esta ruta, apoyar más los programas estos de servicios ambientales, pero revisarlos bien, porque creo que algunos de estos están ahí figurando como mampara de ejemplo y no funcionan bien. Hay que visualizar que estos pagos de servicios ambientales es un instrumento que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y que muchos se han involucrado. Hay que potenciarlo, hay que vigilarlo, hay que auditarlo y supervisarlo y revisar que esto se esté actuando bien. Porque yo me he encontrado también casos de pagos de servicios ambientales donde ni siquiera se sabe dónde están y quiénes son los que están siendo sujetos de este beneficio. Y muchas veces toman reservas indígenas simplemente como un requisito y al final uno no se sabe dónde está el beneficio. Pero debemos seguir en esa lucha, debemos ser claros de que hay que potenciar la que ha ayudado. Nuestras áreas silvestres protegidas tenemos que ayudar a que sigan siendo el símbolo verde de nuestro país y que sigan en ese ámbito ayudando a un ejemplo de protección, de conservación, de equilibrio de los ecosistemas, y porque también ayudan a que vengan más turistas al país, y eso es fundamental. Nuestro país ha sido identificado como un atractivo verde y debemos potenciar eso, y debemos potenciarlo aún más con el sentido de que estamos siendo baluartes en el cambio climático, luchando de frente con nuestras políticas de conservación. Thank you.
Vea, esto es una oportunidad importante para el país. Yo siempre he dicho que uno, cuando se involucra con buenos vecinos, que tienen buenas costumbres, pues va a aprender de ellos. Igual cuando uno le decían en la casa que cuando usted está con estudiantes que son excelentes en la escuela o en el colegio, le van a ayudar porque usted se va a encaminar y se va a orientar más con ellos sobre su disciplina de estudio y va a aprender. De igual forma, si usted está metido en una organización donde los estándares son diferentes al nuestro, donde hay mayor vigilancia y obligaciones para vigilar aspectos como educación, como impuestos, como medio ambiente, verificar que no existan desigualdades enormes. Es decir, cuando estamos en una organización que busca los mejores estándares para el desarrollo del país, pues eso desde todo punto de vista hay que potenciarlo, aprovecharlo, sacarle el mayor de los provechos, que no estemos en esa organización de países de ingreso medio significativo, simplemente ahí como observadores. Debemos aprender de esas circunstancias, en involucrarnos en esos programas que se tienen, verificar exactamente el cumplimiento y las exigencias que nos piden ellos para aprender de eso y poder nosotros potenciar y aprender más de esas circunstancias. Una de las cosas que me ha llamado la atención con relación a esto de la OCDE es que en un análisis que hicieron ellos dijeron que el país era caro porque no había competencia. Y tuvo que venir un organismo de esos internacional a reafirmarnos algo que ya todos sabíamos, porque hay oligopolios en el país que mantienen una estructura de costos altísima y que tienen concentrada una gran demanda con muy, muy poca oferta. Y eso, por supuesto, cuando hay señalamientos de esos de la OCDE, nos indica que debemos renumbarnos y aprender de esas circunstancias y seguir sus directrices, porque eso nos hace estar involucrados con ellos, con las exigencias y las características que se pidieron para ingreso a este organismo. Reestructurar la lucha contra el narcotráfico desde diferentes ámbitos. Yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo en mi profesión lo que está sucediendo ahora, lo venía yo escuchando desde hace 20 años atrás. Y no se establecieron políticas. O sea, se establecen programas que dicen lucha contra el narcotráfico. Y la lucha contra el narcotráfico se reduce a un convenio con el gobierno de Estados Unidos que ayuda a interceptar los grandes cargamentos que van para su país. Pero los que se quedan acá, no tenemos la capacidad para poder hacer acciones concretas para enfrentar el narcotráfico. Aquí hay que hacer una revisión desde el punto de vista preventivo y represivo. Me parece que nosotros nos hace falta tener un programa claro, objetivos claros para enfrentar el narcotráfico. Pero sobre todo, debemos hacer un gran esfuerzo para establecer un programa de represión contra esos carteles de la droga doméstico que están creando zozobra y que están poniendo muertes en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Yo he escuchado decir que de por sí hay unas muertes que son entre ellos, entre bandas de narcotraficantes, y que por eso la policía no les pone interés, porque dice que se están extinguiendo entre ellos mismos. Por favor, eso no puede suceder. Debemos tener una política contundente, porque si no actuamos ahora vamos a llegar a niveles de otros países donde el narcotráfico prácticamente se ha apropiado de la institucionalidad.
Eso no puede suceder y tenemos que hacer un programa claro y contundente de perseguir a esos grupos, a esas organizaciones, con inteligencia, con recursos. Incluso estaríamos en disponibilidad de crear una comisión de alto nivel de lucha contra el narcotráfico a nivel local y a nivel regional para evitar que estos sigan trabajando por la libre, porque estamos perdiendo la lucha contra los carteles de la droga, que vienen de otros países, incluso con los criollos. Vea, es que volvemos a lo mismo, una pésima gestión. Hace exactamente 8 años o más, gobierno de Laura Chinchilla. Recuerdo que se pidió un empréstito de 186 millones de dólares o casi 200 para construir cárceles, precisamente para evitar lo que está sucediendo ahora, de que en ese tiempo ya se venía diciendo que había una saturación de las cárceles. Construir cárceles, delegaciones policiales y los centros cívicos de por la paz. ¿Cuántas cárceles construimos? Una, que en este momento está en el sector este de aquí de San Rafael de Alajuela, que no se ha podido utilizar porque no hay recursos para dotarlos del personal necesario y de otros aditamientos y equipos necesarios para que funcione la cárcel. ¿Qué pasó con la plata? ¿Para dónde fue a parar? ¿Qué se hizo? ¿Por qué duró tanto este asunto? Y no se sabe que si tenemos cuentas claras sobre la utilización de ese dinero. ¿Cuántos centros cívicos se hicieron? El total, mentira, no se hicieron todos. Algunos están desocupados o a mitad de uso. Las delegaciones policiales, ¿cuántas se hicieron? Quizás 3 o 4, pero tenían todo un programa para gastar este dinero y no se sabe. ¿Qué sucedió? ¿Qué es? Una mala gestión, una pésima gestión. Los encargados incluso tenían un departamento para ejecutar todos estos dineros y el departamento se fue en asesoría, en sueldos altos, y ahora vemos que el objetivo principal se hizo a medias. Es necesario construir cárceles en el país para evitar este hacinamiento. Esas personas que están en las cárceles merecen estar en mejores condiciones, no hacinados en medio de una pandemia. Pero esto se pudo haber evitado si se hubieran utilizado bien esos recursos de los que vengo hablando. Entonces, más y mejor gestión, eficiente administración de recursos, podemos resolver esa saturación de las cárceles del país.